Arranca el partido en paso a paso. Bueno, ya estamos vivos. Habla, hijo de Hola, puta. buenas noches. Estamos aquí para la vuelta de la Copa Master. Estamos acá en la cabina con Tobías y con Martín. ¿Cómo te Pasando va, Titi? potatus. Estamos en el enfrentamiento de D7 contra LCB, Dream 7 contra los Caballeros de la Birra. Y esta es la vuelta. La vuelta que en la ida la ganó Dream 7 1-0. Partido que estuvo los Caballeros de la Birra todo el partido defendiendo, incluso cuando iban perdiendo 1-0 recién en el segundo tiempo. Vamos a ver si LCB va a cambiar la postura, porque está obligado ahora que está con un gol abajo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo piensan que puede salir el partido? Y la verdad yo creo que el LCB tiene un partido complicado, tienen que salir a buscarlo. Pero aún así ya D7 ha demostrado ciertas falencias defensivas que, por ejemplo, en el partido contra Musashi se han comido dos goles evitables. Y yo creo que si explota bien esa falencia defensiva puede llegar a meter a un gol el LCB. Eso sí, tiene que tener mucho cuidado del contraataque de Lea y Cabecinha, que es muy difícil de frenar. Sí, son jugadores que si estás obligado a marcarlo entre dos, porque si el que lo marca no lo puede parar, tenés una brecha en la defensa que enseguida aprovechan. ¿Vos, Benji, qué pensás? Básicamente este partido se va a definir, va a ser para mí, una breve repetición del primero, capaz con D7 superando un poquito más. Pasa que ahora LCB local tiene que salir a buscar el partido. Y la suerte que no se vio en otras definiciones, por ejemplo, es que está en un gol. No, no es que estamos hablando de 4 goles Musashi, 6 goles PH contra LCB. Es un gol nada más. Y Ahí estamos ready. cuando se trata de un gol, todo puede pasar, ¿eh? Así que tengo esperanza para los dos. La verdad que espero que den un buen partido al menos. Y que LCB demuestre un poco más con Mbeuké que tanto le sale. Hay que ver la pelea en Mbeuké contra el hijo de Pepsi. ¿Cómo sale eso? Vamos a ver, está. Yo la verdad que no sé, yo no. Espero que sea un partido peleado. Lo que no espero es que LCB se quede abajo como en el Gane. partido Ah, ¿te anterior, imaginas? porque. Claro, no. O sea, estaba perfecto para aguantar el resultado, pero con un gol en contra es como que estaba muy. Muy ya fuera de lugar, para mí. No veo cómo puede ser. Que en un Igual calcio que la me intención está. era mandarte este partido con la menor ventaja posible, la menor desventaja posible, está perfecto. Hay que ver ahora cómo van a salir. Igual Droga cada vez que hace unos planteos inteligentes en los partidos, así que vamos a ver si termina siendo favorable. Sí, yo imagino que Blue va a jugar en posición ofensiva. Si está bien, si estuvieran empatados, yo lo hubiese mandado a Boca abajo. Viendo que iba a buscar resultados, Boca arriba, yo creo que es el único que puede amagarse a la defensa de TT. Yo creo que dentro de lo que es el parámetro del juego hoy en día, en Mbeuké, Gavito y demás jugadores tienen una serie de ventajas con respecto a que son reboteros, ganan mucha posición, pero el problema acá se basa no en cómo posiciona el equipo LCB, sino cómo reacciona frente a los D7, porque D7 va a ir a buscar el partido, eso ya todos sabemos. Tenés que parar a Lea, tenés que parar a un brasilero que se la gana cada 2x3 y es el mismo Jesucristo. Y también tenés que pasar a KS Style, que es bastante buen defensor. Yo creo que LCB hoy en día es como el tapado. Hay que ver cómo está Pastore, hay que ver cómo está Pekmen si no se laguea, hay que ver cómo está Mbeuké también. Mbeuké yo creo que en estos partidos o DCM o arriba, porque necesita salir, como dice Franco, ir a buscar el partido. Necesita Sí. aprovechar mucho los errores de D7. Yo jugaría el contraataque, imagínate lo que te digo. Dejaría que ataquen por las bandas y cuando ellos tienen el centro o Lea trate de inventar por sobre la línea, ahí yo creo que saldría. Y también hay que denotar algo. Hay que ver cómo va a estar el Droga, porque el Droga en estos partidos es la clave junto a Mbeuké de D7. Si Mbeuké y Sí. Droga están bien, yo creo que un partido, al menos un empate se saca, una victoria. Yo creo que no sé si D7 ya perdió el día de hoy, pero no sé cómo
No creo que sea hoy el día que se concrete eso. Yo tengo una información de último momento, me acaba de llegar al celular. Cabecilla, es muy probable que no juegue, tiene problema de conexión. No. Se ve que estuvo Hay andando medio raro de muchas. servidores. ¿Sabés que Pero brasilero, estoy la a otra pleno. vez estaba hablando con el fisioterapeuta? Con el fisio de Io Soccer y tiene la misma lesión que Martín, según me comentaron, una distensión en la conexión. Me parece ser que los modes no funcionan correctamente. Bueno, el caso de Cabecinha es un jugador que ya tiene muchas lesiones. Un jugador brasilero muy golpeado, le dicen el gago del lag. Pero bueno, hay que ver. Y ¿Qué? ¿Puede jugar Armando. Pocho? No, porque quedó eliminado con cosa, ¿no? Con casa que tenga. No, Pocho no puede jugar. Pocho no está habilitado, ¿verdad? Listo. Pocho. No, de Está ahí fuera puso de que la casa de sí. Gran Hermano. No. Siguiendo con lo que está diciendo, Si Pocho juega, pueden perder los puntos. Aprovechando. Así como Cabecinha tiene problemas de internet, otro que tiene problemas de internet probablemente sea Faque, al ser brasilero, porque es una Sí. cuestión de la región que está teniendo problemas. Y que va por eso, no, todavía no apareció. No te digo. Y tiene 5 jugadores, LC, le falta uno, no llegan a completar los 6 de momento. Falta ¿Y Nas. Faque es de LCB? Sí. Faque del LCB, sí. El tema es que recordemos que los dos tienen jugadores que son lagueados. Mira, pero Franco Cabecinha acabó de aparecer en la cancha, ¿eh? Me parece que entró con Claro, si no, me pasaba mala información. El celular. El celular. Mira que faltaba cabecín y tío Data. El celular de Iván no funcionaba. Se recuperó Para un que miedo. ahora apareciera la noticia que estaba muerto por ahí. Sí. El fisioterapeuta de Io Soccer lo recuperó bastante bien. Una recuperación magnífica en segundos. No, yo creo Sí. que este partido en sí hay varios jugadores que se pueden llegar a laguear. Lo que sí con D7, esté o no esté Cabecinha, no lo veo tan influyente como esté o no esté Fake, el de LCB. Porque depende mucho de los parámetros de juego de cada uno. Pero Cabecinha puede ser tranquilamente reemplazado por Richa. Y lo pones a Mercurio de CM, Kuka lo, bueno, Lea lo mandás arriba y listo. En la SS se puede armar un. No, sí, que falte Cabecinha o alguno no influye tanto porque sigue estando Lea. Igual, Sí, tenés ojo, idea, Capitu, ojo, está Richa en el banco ahora mismo, ojo, es un equipazo. ojo. Mucho se habla, Lea es un asco. Yo lo reconozco, es un asco jugando. Yo creo que es muy bueno, pero me da asco. Me da asco su persona. Te pido disculpas, Lea. Igual, jugadorazo. Pero Listinio era mejor, disculpa. Pero me parece que Metí el hay chivo. jugadores que no lo podés sacar de D7. Mercurio no lo podés sacar y KS'Style no lo podés sacar. Porque son jugadores que te definen partidos. Mercurio para mí es como verlo a Kassana con 22 años, boludo. Es como es un jugadorazo que yo lo miro y digo, la puta madre que lo quería si estuviera en PH, boludo. Pero bueno. Aún así, quiero decir que Mercurio en los partidos más importantes suele fallar. Cuando las cosas queman, ahí donde está la debilidad de Mercurio. En cambio, acá Style es un defensor impecable. Sí, no, no, Que, es es más, incluso en los partidos más difíciles donde mejora. Y eso creo que, es lo que no tiene el LCB. No tiene una defensa confiable el LCB. Tiene no. muchas. Si bien Pengmen y Droga y Morgan son buenos defensores individualmente. Yo la verdad que la defensa de LCD no me da para nada confianza, ¿eh? Creo que Droga se sostiene esa defensa. Sí, no, no, si hablamos del LCB, yo creo que es un equipo donde para que ganen, al menos tres de ellos tienen que estar iluminados, o dos como mínimo. Porque Mbuké es un buen jugador, va, rebotero. Pero dentro de todo cumple. Cuando Mbuké está iluminado no se lo puede sacar nunca porque no, la hitbox se vuelve un 0,2% más grande para él que los demás. Después, bueno, droga. Ya sabemos lo que es el droga. Droga, si yo soy el demente del arco, él es el cuerdo del arco porque ataja todo. Y bueno, Pacman, yo siento, lo que siento de Pacman es que es muy bueno individualmente. Pero a la hora de concretarse con el equipo, hay veces que falla, y creo que esa falla es mucho por lo que es el lag, por el warpeo que pega a veces. Y bueno, después el tapado de LCD, que para mí también es bastante bueno y puede llegar a demostrar, es Pastore. Yo creo que Pastore, Sí, cuando quiere es bueno. sus Su partidos pastilla. especiales. No, yo creo que sin duda alguna la máxima deficiencia que tiene el 7 es en el arco. Flak es un buen arquero, pero la verdad que no creo que esté a la altura del equipo, del resto del equipo, en cuanto a ¿Cómo se habilidad. puede decir que Flag es malo, boludo? Para mí es Yo buenísimo. no digo que es malo, yo Está digo al nivel que. de droga, boludo. Yo digo que en comparación al resto del equipo es como, no sé, es como cuando Juan Macal atajaba en PUFC.
Tipo, puede estar cualquier, puede atajar hasta, hasta todavía, es decir. Con todo respeto a mi compañero. Bueno, Stan me quemó el cambio. Aviso de dar esta pauta para avisar que me voy de PH. Nulo no pagaba lo que yo ganaba y decirle me dijo que Lea me compraba una media escena de captura y me iba a jugar a D8, que es la más fiable de este. Bueno, el banque es a 5 minutos, ya ven, ¿no? Mientras tanto hablamos ahí con el chat, con la gente. Podemos ver que están todos muy esperando el partido. La gente... Vamos a tener una encuesta. Vamos a hacer una encuesta, sí. Mientras yo iba a mirar, no me acuerdo cómo se ponían los comentarios, porque no estoy viendo nada. Vamos a hacer una encuesta. ¿Qué ponemos? Pregunta, ¿quién gana? ¿Quién es mejor? 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 ¿Quién confía en ustedes? Díganlo con los caballeros de la birra. Nos vamos a poner LCB como entre. LCB. Se trabó la esquina, ¿eh? Sí, ya sé, porque estoy bien tabiado. Drilling 7 o Estoy Superman. Tratando de poner el chat, pero no me acuerdo cómo se ponía, boludo. Vos que mejor, acá están diciendo, vos que verdadero GK, vos que está en otro nivel, están los mejores y vos que está arriba. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿dónde está Lixtinius en este momento? Está rememorando la final de contra Lea. Ahí... Está para arrancar la partida. Ahí activé la encuesta, si quién es mejor, si LCB, D7 o Superman. Está ganando de 7 hasta ahora con 67% de los votos. Bueno, gente, me pude chupar la pija todo porque no encuentro cómo poner el chat, así que no los voy a leer. Jajaja. Ja, ja. ¿Quién se está metiendo la cabina? Le voy a cagar a piña. No sé. Está empezando entonces el primer tiempo. ¿Decimos las formaciones? Decime la formación. Dame la formación de 7, por favor, Martín. Vamos con la formación de D7, entonces Good Flag en el arco, Mercurio abajo a la derecha, Caesquil abajo a la izquierda, en el medio a Lea, arriba a la derecha Pitusa, arriba a la izquierda Cabecinha, y por parte de los Caballeros de la Birra tenemos al Trapito en el arco, a Nas abajo a la derecha, a Morgan abajo a la izquierda, en el medio a Pegman, arriba a la derecha en Buqué, y a Javier Pastore arriba a la izquierda. Quiero tirar un dato que es bueno recordar. Acabamos de escuchar a la gente de LCB chupar a Lea cuando dijeron el nombre. ¿A qué? A Lea, boludo. Atención que empezó el partido. Todo lo más el partido está en Buqué en el medio. Lo está presionando Cabecinha. Termina robando la pelota. Pase atrás con Mercurio. Controla la bocha. Driven 7 no se preocupa. Juega a la izquierda con Caesquil. Esperando darle un hueco. La filtró de uno, no había nada igual ahí. Javier Pastore intercepta, juega enseguida para arriba, para Embuqué, no llega la bocha, que Embuqué está bien arriba ahora. Juega atrás con Caesquil. Caesquil con Mercurio. Rescata la pelota con Lea. A la derecha con Pitusa, intercepta Morgan. Morgan enseguida tira la pelota para arriba. Están jugando, por lo menos en la primera parte, parecido a lo que fue el primer partido. Vamos a ver, baja Cuca la pelota, va entrando por el medio, ve el arco, gol. ¡Gol! El gol fue tan bueno que murió Martín. Termina metiendo el 1-0. Ahí. Se me estaba cancelando el audio, me parece. Ahí y... Dream 7 mete el 1-0 a los 3 minutos. Y ahora sí, ahora sí decirlo, claro. Partido liquidado. Partido a los Caballeros de la Birra. Che. Sí. ¿No lo escuchas, Martín? ¿No te escucha nada? No sé, sí, yo te escucho. Sí, ahí te volvió. Ahí está. ¿Ustedes están viendo las camisetas bien? Yo estoy viendo Dream 7 sí. Contra el S. Los magios. Yo estoy viendo a Dream 7 contra los magios, boludo. Qué equipo raro el de cazar. ¿Qué pasó? Ahí timeout en LCB. Bueno, un gol rápido, lo peor que le podía pasar a LCB. Tiene que salir a buscarlo ahora el doble. Y murió en Buqué, Murió en Buqué. Con el gol lo termino. Dicen que saquen el cartel.
Estoy. Boludo, la ¿Qué te iba a decir? Oh. Cosas que pasan. La encuesta la termino en el minuto 15 del partido. Por ahora está ganando Superman ahora con el 79% de los votos, ¿eh? Lo dio vuelta a Superman. Y sabemos acá que Superman acá es Leia, ¿no? ¿Qué? Superman acá vendría a ser Leia, ¿no? Clark Kent vendría a ser Pac-Man, boludo. ¿Por qué? Por campesino. No, yo no dije eso. Ustedes se tienen que arrepentir. El gol viene del lado de Más, si no me equivoco. Y sí. Y bueno. Y así bueno, es. Nada, es un jugador bastante nuevo. No se le puede pedir mucho. Ahí entró en busca de vuelta y se está reanudando el encuentro. Está con 35 de ping en buque. Lindo ping. Vamos a ver. Saca ya burro. Pastor, empieza en buque, en cara por el medio enseguida. No. Le saca la pelota corriendo, Cabecinha. Empieza a laguearse un poco, por lo menos para mí. Está a la izquierda ahora Cabecinha. Quiere pasar, juega para atrás, al medio con Lea, Lea para atrás con Mercurio, la abre a la derecha, impreciso el pase, termina siendo saque de manos para LCB. Javier Pastore tiene la pelota, lo hizo pasar de largo a Petusa, va por la banda izquierda, lo sale Mercurio, pasa de largo también, termina cuerpeando Petusa, gana la pelota y el pase impreciso para Mercurio que está luchando con Morgan. Termina ganando Morgan la pelota, juega al medio con Embuqué, lo sale a presionar Lea. Sigue en buques, puede pasar, pasa uno, pasa dos, quiere pasar por de vuelta, pero Pituza la roba y entra a encarar por el medio. Acá el que la roba empieza a encarar, parece. Pituza que la pica, Nas que se la devuelve a Pituza. Sigue Pituza haciendo jueguitos, da una vuelta, pasa por la izquierda, apunta al arco, justo toca Pegman la pelota, Cabecinha que rescata. Sigue ahora, se quiere meter, barra cargada de Pegman, juega de abajo, de vuelta a Dream Seven. La tiene K-Style. ¿Sabes qué lo malo de esto? Sí, Toby, sí. Es que en la pantalla todavía se ve que LSB es de 7. Y de 7 y LSB son los magios. Sí, boludo. O sea, parece que está ganando LSB, pero no, muchachos. Sí. Tengan en cuenta que LSB está corriendo. No me digo, está muy inclinado. Cabecinha va por la banda izquierda. Juega al medio con Kuka. Kuka que es Lea, Kuka que no se calienta, espera que le salgan la marca, juega a la derecha con Mercurio, Mercurio vuelve para atrás, está jugando con la desesperación rival ahora, Dream Seven K-Steel, que quiere pasar por la izquierda, se le acaba la cancha, Nas va a hacer el saque de manos con Pac-Man, tiro largo, impreciso, afuera. Y Good Flag va a hacer el saque de arco, juega con Mercurio, a la izquierda con K-Style. Empieza a castear, mira, a ver qué onda, sigue avanzando, pase filtrado, que Cabecinha no puede avanzar porque Anás le cargó la barra y Lea que arranca de abajo de vuelta, juega a la izquierda con K-Style, K-Style la filtra para Pituza, intercepta a Morgan, se la regaló a Cabecinha, Cabecinha que quieren pasar por el medio, pero se cierra enseguida la defensa, la barra cargada de Pastore, termina haciendo que saque de manos en la zona defensiva de Dream Seven, que enseguida juega con K-Style. Lo sale a presionar Pastore, juega a la derecha con Mercurio, ahora la tiene Pituza, se va metiendo Pituza, queda tirado Pastore, la roba muy limpio Morgan, juega a la izquierda con Javier Pastore, al medio no, cambio de banda, terminó siendo para Nas, Nas que le erra y en el segundo intento manda el pase para Pastore que se quedó sin estamina. La tiene Lea, Lea que va por el medio, se va abriendo a la derecha, lo tiene Pituza ahí avanzando raíces, la mujer roba la pelota. Quiere Embuqué pasar, pasa 2, pasa 3, sigue Embuqué, apunta al arco, impreciso el tiro, débil y desviado. Un flaco va a hacer el saque de arco, la baja Pituza, la agarra Morgan, la pasa Pastore, Pastore que empieza a correr por la banda izquierda, le sale a presionar Mercurio, choca con Mercurio, Pastore que no pierde la pelota, juega con Embuqué y la agarra cargada de Lea. Termina haciendo saque de arco para Trapito. Va a jugar en corto, no, en largo. Juega en largo para Pastore, baja la pelota, quiere pasarlo a Mercurio, le gana la espalda, le sale Castell, quiere tirar el centro, no hay nadie en el centro. La tiene Embuqué, a ver qué hace Embuqué y logra pasar a 1-2, no puede pasar porque termina haciendo una muralla defensiva de Dream Seven. Termina haciendo saque de manos, que nace enseguida, juega en diagonal para Embuqué, pero impreciso.
termina siendo un saque de mano. Flack, pase largo que la baja Cuca con la cara. Pase filtrado a nadie. Nah, se la mete para MK. Ahora está formando 3-2 el equipo de LCB. Se nota que están yendo a buscar un poquito más el partido. Morgan, pase al medio que no logra conectar con Pastore. Y Good Flag que hace todo el tiempo posible. Saque de arco, juegan largo con Cabecinha. Cabecinha se va por la izquierda, lo tiene Ana, se va metiendo para el medio, quiere pasar entre dos. Termina abriendo la pelota, Lea que busca el pase. No, empieza a enganchar por la derecha, ahora sí tiene el centro, engancha, no tira nunca el centro, sigue enganchando y empieza a boludearlo a Morgan. Sigue Lea moviéndose en el lugar. Barra cargada de Pastore y saque de manos para LCB porque choca contra Lea. Ya Dream Seven está haciendo tiempo más que ir a buscar el partido. La tiene Pitusa. Pitusa va por la banda derecha. Tiene el centro limpio para tirarlo. No lo tira. Saltó mal. Le había calculado mal el salto. Pero el córner es para Dream Seven. Esperan Cabecinha y Lea. Va al medio. A las manos. Trapito de la taja. No, a mí se me ven bien. La tiene Morgan. En Buque que la pierde con Lea. Lea que va por el medio. Frena la pelota. Juega a la izquierda con Cabecinha. Cabecinha que quiere pasarlo a Nas. Sigue Cabecinha. Le quiere ganar la espalda. Mete el centro al medio, Pastore intercepta, va a reventar, la pelota pica y Droga que controla esa pelota prendida a fuego. Va a hacer el tiro largo. Ganó Superman. ¿Por cuánto? Ya te digo. Pone el 79% de los votos con 23 votos. Gana Superman la encuesta de quién es mejor, si Dream Seven, LCB o Superman. Primera encuesta que gana Superman, La tiene Cuca. Sigue Cuca, pase filtrado a la derecha. Para Pitusa va a llegar primero Morgan. Y ahora sí. Ahora sí, decirlo, claro. Partido liquidado. Pegman la quiere triangular con Embuqué, pero intercepta a Lea. Y Lea que se va metiendo por el medio. Pase filtrado a nadie. Estaba muy mal el pase. No pasa a mitad de cancha. LCB no pasa a mitad de cancha. No puede patear al alto. No, y ahora está tratando de atacar encima. En el primer partido no intentó atacar. La tiene Morgan. Morgan va para atrás, juega con Pegman. Pase filtrado para Embuqué que no conecta. Va a las manos de Kuchak. Puedo meter púa. Me ha llegado mensaje de LSD, de miembro de LSD hablando, ninguneando los goles que le metió Musashi a D7 diciendo que era bastante fácil meterle goles. Y bueno. Parece que no es tan fácil. No, que va a ser fácil meterle goles a Dream Seven. La tiene K-Steel. K-Steel con Cabecinha. Cabecinha va por la banda izquierda. Le pega un patadón. Falta para Nas. No consideró Juan Mecale que era para amarilla. Lo va a hacer Cabecinha. Casi como un córner, Tira al centro, al medio. La pelota queda bochando. Y Droga en dos tiempos que atrapa esa pelota. Pase para Embuqué que quedó largo. Y Mercurio que enseguida va para... El tema es que ataca con timidez el LCB. ¿Sabes qué pasa? Si están los arriba, no presionan. No quiero, no quiero ser malo, pero Pastore está jugando de Paul Fernández en la cancha. No existe, no está. No, es como un volante exterior que después se vuelve interior, que después se vuelve 9, que no ataca. No está. Y para ir Pastore tiene que poner una línea de doble 9. Están jugando contra defensores también en el LCB, que tienen que ir a buscar el partido. Tendría que jugar con un 2-1-2 como mucho. Pero no está defensivo. Mirá, no le sale. Mirá dónde está Pastore. Mirá dónde está Mbuké atacando. Y mirá cómo pasa cada style. O sea, están los 5 abajo. Están haciendo un planteamiento como si ellos estuvieran ganando 1-0. Y Mbuké se está queriendo pasar a todos y no puede pasarse ni a uno. El tema es que Mbuké está haciendo el rol de un 9 cuando él debería ser el rol de un 11 o un 7. Y pasa que eso le falta. Le está faltando armar juego. Tiene una defensa bastante limitada en cuanto a creatividad y tiene que bajar Mbuké sí o sí. Pero Pastore tampoco está de 9 esperando la pelota. No, por eso. Es como O sea, yo lo que veo es que están arriba, pero no están en zonas que son determinantes. Por ejemplo, Javier Pastore está todo el tiempo arriba a la izquierda. Embuqué en el medio. Arriba en el medio. Pero ninguno presiona.
terminan presionando, volviendo, o sea, terminan presionando el jugador que está entre el delantero y el que presiona es Embuqué desde atrás. Terminan volviendo en la defensa, no queda nadie arriba, o desborda Pastore y no hay nadie para el centro. No. Es como que queda totalmente insulso el ataque, no tienen opciones de pase. Y las opciones de pase, las opciones de pase que tiene, terminan siendo menos riesgo para Green Seven, porque si Javier Pastore no tiene centro y no puede pasar y tiene que pasarla para atrás, es como que tiene que volver a empezar el ataque. Está continuamente en ese dilema. Javier Pastore, que manda el centro, revienta Nas, le cae la pelota, le arroba Pastore, se engancha por el medio, quiso pasar en un caestín, pero no pudo, ahora intenta Embuqué, tampoco pudo con Pitusa, y la barra cargada de Pegman, que va a las manos de Wood Flag. Juega a la izquierda ahora, en corto con caestín, lo sale a presionar Embuqué. Mercurio, que juega con tranquilidad, sin presión, va de a poquito con timidez Embuqué, la tiene Morgan, que se va metiendo por el medio, quiere pasarlo a Lea, le arroba la pelota, ahora lo presiona Javier Pastore, lo ayuda Pitusa, se mete Morgan, termina ganando Lea la pelota, levanta la bocha, hace el pase para Pitusa que va por la banda derecha, quiere pasar, la roba Embuqué, con el choque, empieza a desbordar por su banda izquierda, la pisa, se quiere meter, termina robando Mercurio, recupera Embuqué, gana el centro, al medio. ¡Ay, ay, 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 ay! Si Javier Pastore estaba cazando bien, podía haber sido gol. Le había errado Wood Flag a la salida del arco. Y Cuca ahora, que va por la banda izquierda, empieza a desbordar. Lea va a tirar el centro. Pasado, no había nadie. ¡Qué error de Flag! Le pudo haber costado un gol a Dream Seven. Termina siendo afortunado porque no estaba Javier Pastore para empujar esa pelota. La tiene Pitusa, la pierde con Embuqué, la gana Caestín. Empieza a jugar para atrás, empieza a moverse en círculo, logra pasar a Pegman. No, choca con Pegman. La tiene Caestín, empieza a levantarla. Mirá que pase filtrado para Richard. Se mete, lo tiene a Pitusa. ¡No, no! ¿Qué ataja? ¿Dónde droga? El centro, que no llega a Pitusa, termina rescatándola para Richard. Rechaza la defensa del LCB. Caestil, que sigue levantando la pelota, empieza a meterse por el medio, a la derecha con Pitusa, busca el centro, Pitusa engancha, no puede, sí, la gana Pitusa, se mete, no, sí. Voy a decir algo polémico, pero qué chico que le queda al equipo a droga. Mamita, es un jugador que tranquilamente lo puede mandar a Europa y está jugando en el LCB. Bueno, me duele, te juro que no lo digo de envidia, en cierta parte sí, pero qué chico que le queda al LCB. Tranquilamente podría estar trabajando en Club Atlético Defensores del Bidón, boludo, y sería estrella igual. En MD, pero sí, boludo. Juan de Cielo. Así es lo que siempre se mencionó con droga, que nunca salió del LCB. Bueno, jugó en el equipo brasileño, pero además de eso nunca salió del LCB y siempre quisimos verlo en un equipo argentino mejor. Y yo opinaría ahora, el LCB no tiene campo. No está Fake, no está Mosilla, no tiene nadie para poner. Acá lo que tendrían que hacer sí o sí es meter un gol, porque estoy tratando de pensar qué mierda pueden hacer y no se me ocurre, porque Pastore, como mucho ponía a Pastore de 9 y Embuqué de CM, onda, pero más no rol de posición de, me refiero a Nerío, sino posicional ya en el juego. Que se ponga... El medio ya lo tienen perdido ellos. ¿Sabes a qué me refiero con medio? Un conector que le pueda tirar centros a alguien que esté en el área. Embuqué es un rebotero clásico. Entonces, lo necesario en este caso para Embuqué es ponerlo en el medio para que se pueda ir abriendo por las bandas, chocándose a todo el mundo. Y después en el área 9 lo tenés a Pastore. Que Pastore está ahora como un interior inverso, está en la línea que no sirve de nada. Y lo pones de 9 donde pueda pescar un gol. Porque yo sé que Pastore puede jugar ahí. El tema es que si siguen con esta mentalidad de un 3. Porque en realidad ahora están jugando con un 3-2. Y esos dos no son delanteros, son medio campo. Si siguen jugando con un 3-2, este partido no lo van a ganar. Porque decirte está 0-0.
De 7 está en su mamo, está Pancho, no tiene nada que hacer. Es mantener falta la pelota. 9. Exactamente. Falta 9. Y yo, si ponen el boqueo de 9, no tiene nadie que realice. Yo le recomendaría. No está droga, ¿eh? Está el Team Mau, no está droga. Yo le recomendaría. Le recomendaría en este momento a LSB que Javier Pastore se ponga a mirar unos videos de Hasbi para que vea cómo hacerle goles a D7. No sé, yo digo eso nada más. No. Creo que Javi no metió un gol, pero bueno, no importa. Ustedes piensen. Tienen que empezar a... ¿Cuántos tiros se está teniendo LSB? Yo te digo, acá ya. LSB... Para mí no pateó ni una vez. A ver. Efectivamente, no le pegó ni una vez al arco. Ninguna vez le pegó al arco. Es un equipo que tuvo varias intercepciones, es así, pases no tuvieron tantos, pero después... Inclusive el arquero Flack no tuvo ninguna taja, cero taja. Y no, si no pateaba. Flack está en el arco haciendo un matecito, le lleva uno a Mercurio de vez en cuando. No tuvieron trabajo hoy. Paupérrima actuación ofensiva de LSB hasta ahora. ¿Y Green Seven cuánto veces pateó? Ya te digo. Green Seven ha pateado 5 veces al arco. 80% 4 no. veces intervino a droga, claro. Sí, sí. 4 veces al arco pateó. Encima una de las primeras que pudo desbordar Green Seven, que venció la defensa, que estaba numerosa abajo. Logró meter el gol, así que se adelantó ya de principio Dream 7, complicando el partido de los caballeros. Droga no está volviendo, le queda 1:10 a LSB para volver. Y complicado, si no vuelve Droga ya sí, no sé quién va a atajar. Partido perdido. No, sí, yo creo que... Ahora entra Droga. Entrando Droga. Tiene que meter un gol ya, LC. Tiene que meter un gol antes del minuto 60 y si no, va a estar muy complicado. Y recordemos, si recibe una malla, está partido liquidado. Recordemos que en esta copa cuenta gol de visitante y en tiempo de prórroga cuenta gol de plata. Y también tengan en cuenta que si se vamos a penales se define una competencia de freestyle, muchachos. ¡Ojo! ¡Uy! ¡Pa! Le pegaron de una. Le pegaron de una. Y ahora sí. Ahora sí decilo, claro. Partido liquidado. La pelota enseguida juega para atrás. ¡Burra! No termina jugando para atrás, no sé qué hace. Hace todo el tiempo posible. Javier Pastore que lo sale a presionar. Petusa que agarra la pelota. La cambia de banda para acá. Steel. Tiene el pase cruzado, pero no lo hace. Sigue cae Steel. Ahora va por el medio. Roba en Buqué. Embuqué que la pisa, quiere pasarlo por atrás acá. ¿Por qué por atrás? Si estaba por adelante para correr, ¿por qué es ese movimiento? No la sé tiene. Se frenó dos veces. Castil. Castil que lo baja de una patada. Tiro libre. Embuqué que pierde la pelota de vuelta con Lea. Lea que juega para atrás, no vuelve a meterse. La tiene Richard ahora. Juega con Mercurio atrás. Ahora Castil. La cambia de banda con Pitusa, lo encierran entre tres, la roba Pastore, barra cargada, que Trapito baja porque iba al arco, esa pelota era peligrosa. Atención, Sí. Acaban de decir una gran verdad en el chat, Lea está jugando al 5%, Lea está re tranquilo, porque si se pone a jugar en serio, esto ya estaría unos pares de goles más arriba, me parece, es verdad lo que dicen en el chat. Lea está jugando sin mostrar tanto las cartas tampoco. La tiene Embu que quiere pasar. Richard roba la pelota. Quiere pasar por arriba. No puede. Había rechazado Nas. Juega con K-Steel. Y K-Steel que manda el pase filtrado. Pengman lo intercepta con la barra cargada. Y saque de manos para Green 7. Juega con Mercurio. Mercurio con un pelotazo largo. Se la da a Pitusa que se mete en el medio. Vuelve para atrás. Y el pase filtrado para Lea. Empieza a desbordar por la banda derecha. Pastore que lo presiona. Busca el pase, la pisalea, barra cargada de Pastore y a empezar de abajo de vuelta Green 7. Se vuelve a repetir, la metió la olla. Castil que la rescata para Richard en la banda izquierda, no va a llegar. Para casi llega. LSB va a hacer el saque de manos
defensivo por su banda derecha. Juega con Embuqué. Embuqué que empieza a correr. Castil que le toca la pelota. Saca de manos. Dream Seven se la regaló a Nas. La tiene Javier Pastore ahora. A Javier Pastore que la pisa. Mercurio que la roba. Empieza a encarar por el medio. Embuqué que lo presiona. Termina jugando con Castil. Roba Embuqué. Empieza a pisarla. Se mueve en el botón. ¿Qué hace? No, ¿qué hace? Está haciendo cualquier cosa. La tiene Castil. Castil logra pasar a Nas, se quedó sin pila en el intento desesperado, quiso llegar con una barrida, no saber para qué. Good Flack que agarra si la fuera, pelota. Si fuera para mí que ya están resignados el SB, porque si empiezan a volver de esa forma. Bianchi lo agarra Embuqué y lo sienta no en el banco suplente, en la reserva. Sí, sí. No, lo que hizo Embuqué ahí, deplorable. La tiene Mercurio, Mercurio por la banda derecha, Pituza que se quiere meter, no puede, Morgan choca, empieza la pelea, termina ganando la LCB con Morgan, que va a ser el saque de manos. Javier Pastore espera arriba, se la pasa a Javier Pastore nomás, y Mercurio que lo tiene presionándolo, empieza a desbordar. Javier Pastore tiene el centro, no puede largarlo porque bloquea a Mercurio. A ver, corner, a ver si corner para el LCB. Esperan Embuqué y Morgan, esperan empatarlo acá. Tira el centro al medio, despeja la defensa de Dream Seven y se viene el contraataque. Lo tiene Alea, lo tiene Richard en la banda opuesta y se la pasa a Richard. Y Richard le va a pegar, engancha, no, Pelman que bloquea, la tiene Alea, busca el arco. Pelman que puntea la pelota y saca el peligro temporalmente de esa área de los caballeros. Lo va a hacer ahora, Pituza, el saque de mano, vale, centro al medio, despeja Nas, le va, uy, Pastore no llega a agarrarla. Mercurio que se la da Pituza de vuelta, está buscando el arco, el centro digo, Pegman que revienta y Mercurio que vuelve a bajar la pelota. No es lo que te digo, no se quedan los jugadores arriba. Esa pelota que pudo haber agarrado Mercurio la pudo haber agarrado tranquilamente Pastore si estaba por lo menos molestado. No están arriba, no van a la casa. La tiene Richard. Vale, la concha de tu y termina madre. Robando Embuqué por la banda derecha. ¿Por qué la pisás? Tirá el centro de una. Dios santo, me desespera. Pará, la tiene Wolf Black. Ya te apunto, pondría a Morgan de CM, que tiene un poco más de juego que Pegman. Y a salir a buscarlo, muchachos. Perdieron 1-0, perdió 3-0 mismo. Pero tiene que salir a buscar el partido porque no patean el arco. No patean el arco todavía. La tiene Lea por la banda izquierda con Castil. Tira el pase al medio. Morgan que intercepta, quiere meterse, juega para atrás. Richard que intercepta, empieza a ganar terreno, se quiere meter, le pega. Pero Trapito que agarra la pelota sin problema. Va a jugar en largo con Embuqué. Pelota imprecisa, va de arco a arco. Va a sacar Flack. Juega con Richard, se la regaló Embuqué que empieza a correr, se va metiendo, la termina robando Richard, la vuelve a recuperar Embuqué, y Embuqué que pasa uno, pasa dos, engancha, se la da Pastore quien encuentra al compañero, le pegó de ahí para probar, pero Good Flag estaba bien parado. Está bien lo que dice. El primer tiro de LCB en el partido la tiene Castil. Pasa que el tema es ese, donde LCB se entusiasma y empiezan a subir 3 DB de 2. Y bueno, pero es, a ver, tenés que ir a buscar el partido. Clave por pito. Es como dijo mi compañero Franco. 1-0, 3-0, da igual, perdés. Tenés que ir a buscar el partido. Salió Pito, entró cabecina. El tema es que deben tener ese miedo, yo lo quiero para el miedo de ese lado. La tiene Embuqué, se la pasa a Pelman. Vuelve a Embuqué, poniéndola con Lea. Lea que va por la banda izquierda, lo acompaña a Richard para la pared, pero no. Ya sí jugó con Richard. Pelman que interceptó con una barrida. La baja Javier Pastore, el despeje de Castil. Quiere pasar Javier Pastore por la banda izquierda, empieza a ganar terreno, la va pisando. La pisan de mal los jugadores, loco. Sí, sí. ¿Por qué la pisan tantas veces? La tiene Pegman que le pega de ahí, probando a Flack, termina agarrándola. Debe de ganar terreno, empiezan a pisarla, se ordena toda la defensa. La tiene Morgan con ayuda de Cabecinha, empieza a querer ganarle, pero no,
terminó siendo regalando un saque de banda. Morgan juega con Cabecinha. A ver qué hace Cabecinha. Va por atrás con Mercurio. Mercurio con Lea. No, Lea vio que era para Castile. Se la dejó, medio que no se entendieron. No había nadie presionando, por eso no generó peligro. La tiene Castile, que va por el medio. Logra pasar a tres. Wow, define. La bocha difícil. Tajó con el talón. Droga. Juega ahora con Javier Pastore. Javier Pastore, que estaba muy abierto a la izquierda. Y... ay, te juro que me enojo, boludo. La tiene Lea. Lea, que quiso pasarlo, se la regaló, pero ¡Pastore! ¡Gol! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Es eso, muchacho! ¡Es eso! ¡Toma huevo! ¡Gol de los Caballeros de la Birra! Termina empatando este parcial. Sigue arriba Dream Seven por un gol. Tiene que buscar el otro partido, por lo menos, para empezar a ir al tiempo de descuento. Está Lea ahora jugando por la banda derecha. Empieza a correr, Lea, hace un poquito más frenético. Sí, sí, el alfa de Lea. Va a sacar Lea. Lea que empieza a chocar con Embuqué. Embuqué por la banda izquierda, quiere pasar, no puede, está chocando con Cabecinha. Logró pasar nomás Embuqué. Está por la banda izquierda en gancho. La tiene Lea. La vuelve a recuperar. Uy, Embuqué, otra vez Lea. Empieza Lea, la pisa, la quiso filtrar para Cabecinha, lo intenta de vuelta, llega Cabecinha, pasa de largo Morgan, Cabecinha, va a tirar, no puede, la vuelve a pisar, tiró el centro nomás, despeja, Lea, no llega, Embuqué había rechazado y Morgan que vuelve a rechazar, Mercurio que ahora tiene la pelota, juega a la izquierda con Cabecinha, Cabecinha que entra a correr por la banda, ella le sacó la barra. Manos ofensivos para Dream Seven, juega con corto con Lea, Lea que busca el centro o enganchar, se mueve un montón, sigue Lea a ver qué hace, Morgan que empieza a chocarlo, Embuqué que quiere despejar, no, salió corriendo, Embuqué con la pelota y engancha ahí, me pone nervioso, la tiene Pastore, ¿por qué hacen eso? La tiene, Dios mío, aprendan de Perú, muchachos, importante lo que hace el SB, la tiene Castile ahora, el saque de manos. Juega el medio para Richard, trapito que la agarra sin problema. El centro de manos había llegado a la cabeza de Richard. La bajó Droga y va a jugar ahora Droga nomás con Javier Pastore. La baja Pastore. No, se la reventó. Nada, se nota también el mímico de LCD que empezó a moverse, empezó a atacar. Y se nota también que Lea quiere despertarse, que viene caminando todo el partido y pegar el gol. Así que veremos qué pasa estos últimos 10 minutos. ¿Cómo pasa? Lea que interceptó ese pelotazo largo de Nas. Empieza a correr Nas por la banda derecha. Acá Steel que no va a llegar. Y Nas que reventó nomás la pelota. Tiene pelota que queda en las patas de Javier. Lo que le regaló Javier Pastore. Y empieza a correr con Embuqué. Embuqué que empieza a buscarlo a Lea. Negro. Lea que le gana la pelota. Empieza. Se te corta, Benji, me parece. Si quisiste hablar, se te cortó. La tiene Cuca. Sigue Cuca, que es Lea. Lea que va. Juega para atrás, no se desespera. Castile ahora la cruza para Richard, la baja Morgan. Sigue Morgan, va por la banda izquierda. Está buscando el empate el equipo de los Caballeros en el global. Sigue Javier Pastore, la quiso pasar a Embuqué, no pudo. Sigue chocando, termina reventando Mercurio. Está muy trabado el partido en el medio. Empiezan a chocar, no se entiende mucho lo que pasa. La va a sacar Morgan, Embuqué que la baja de pedo, la tiene Lea ahora. Lea que empieza a engancharse, va metiendo por la banda derecha, empieza a correr, va a buscar el centro. Termina haciendo saque de manos para LCB. Y Morgan que lo va a jugar con Pastore, no juega con Embuqué. Embuqué que engancha, sigue Embuqué corriendo a ver qué hace Embuqué, la vuelve a pisar. Pase filtrado para... Javier Pastore, va a llegar primero Mercurio, juega con Flak, revienta Flak de una. Acá lo que tiene que hacer RCB, en cierta forma, además de ir a buscar el partido, es calmar un poco la cabeza. Porque ahora, de 7, no sé por qué motivo se está poniendo las pilas, porque pensemos que de 7 todavía está ganando con este resultado, 2-1. RCB tiene todas las de perder y está yendo a buscar el resultado, pero... Falta uno más arriba, falta uno más me parece, Yo lo veo muy solo a Pastore. Ahora veo que Morgan está subiendo por la parte de abajo, así que... Sí, es lo que tienen que hacer. Tienen que aprovechar estas jugadas son clave.
Va a sacar de mano, no va a aprovechar una mierda. Va a sacar de mano. La tiene Lea, cabecino, la punteó Nazi, la tiene en buque ahora. Empieza a desbordar en buque y a ver si tira, no, engancha. Va a buscar el arco, busca el arco. Flash que la baja. Soltala, pavón. La bajó sin problema. Va a sacar. Va a sacar en corto. Jugó con Lea. Lea por la banda izquierda, lo va a presionar en buque. Termina pisándola. Lea que pasa. Pase para Cabecinha, se está terminando el partido. Nas que quiere reventar, juega con Mbuqué, no reventó. Sigue Mbuqué, empieza a buscarlo el todo SB. Suban, todo suban, todo suban. Casi que sube Pekmen, ¿eh? La tiene Mercurio. Y ahora Mercurio, sí, ahora sí decirlo, claro. Medio. Partido liquidado. Está buscando el pase Mercurio. Javier Pastore, que hace una barrida innecesaria, totalmente fuera de lugar. La tiene Lea. Mal partido Lea, Cabecinha. La tiene Richard, Richard por la banda derecha, Morgan que la puntea, Richard que no termina de perder la pelota, se la roba en Mbuqué, en Mbuqué el pase para Javier Pastore, que si logra pasar no puede, sigue en Mbuqué, lo puede... ¡No! 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 ¡De los caballeros! ¡Error! ¡No! Terrible error de Flack. Termina haciendo un salto. No sé qué hizo. Fue. Se tiró la pileta. Atención, termina que está matando, ¿eh? Yo le dije, la debilidad de 7 es Flack. No, pero está drogado, Flack. No, tuvo un montón de errores. Tuvo un montón de errores. Yo no estoy acostumbrado a Flack a verle esos errores. Flack, la tiene rica. La de Suárez y Benji, bro. Nada, no me vengan con Buque, Buque es un carajo, el gol es de Flack. No, el gol ese lo hizo Flack. Lo hizo Flack, lo hizo un poco más, ¿saben? Termina ganando un tiempo extra, y esto para Dream Seven se puede venir en contra, porque ahora se te ponen los 5 abajo de los caballeros, lo van a ir a buscar a los penales. Y te quiero ver en los penales a ver si pasan. Yo creo que Cabecinha tiene que salir, Cabecinha está jugando muy mal. Sí. Tiene que estar pitiza también. Cabecinha. ¿Puede terminar dando vuelta a la serie LCB? Esto es hermoso. Ahora está pidiendo tiempo Dream Seven, ya se empieza a notar las preocupaciones de Dream Seven. Yo creo que ahora... Creo que Cabecinha va a salir. Deben estar organizando los planes, deben estar boteando un poco a lo que es Flack. Pero... Ahora, Flack, ¿qué pin tiene? No, Flack... de todo, tiene un pin bastante estable, tiene de 10 a 19, fue un error, yo puedo hablar por experiencia, que hay veces que pensás que la pelota viene bien y de repente se encuentra no, que te comienza a jugar. No, igual fue un error del arquero, eso ya soy, obviamente que yo opino desde mi lado de muerto y por puta, así que, un error que la verdad que, bueno, como pasa, le está costando no solo el partido, sino la paz, el pase. Esto le puede costar un pase a totalmente, ¿eh? Encima, además, la gente en ese evento, no sé cómo se gritó acá Martín, ¿eh? La gente empezó a gritar, ahora están diciendo que están buscando el partido. Se levantó, bueno, la gente, se eso, levantó la gente. Eso va en parte de su estimada rival. Dream Seven estuvo volviendo todo el partido, no terminando de irlo a buscar, muchos pases atrás, pases filtrados que eran totalmente necesarios. Dejate uno, Flack, dale. Lo dejo. Nada. Bueno. Tampoco se merecía el gol, estaba jugando bien. Sí, la para el arco. Claro. ¿Cuántas veces patearon al arco al final del algo. ¿Tres? No sé. Escuchen esto. A ver. Dos tiros al arco de Pastore. No, fue Mbuqué el otro. No, no es nada. No, fue. Pensé que Javier Pastore tenía 100% efectividad. Bueno, en realidad sí tiene, pero todos los tiros fueron al arco. Pero pensemos que dos veces LCB le habrán pegado seriamente al arco. Las dos veces fueron gol. No, pero eso no fue último, ¿sabes?
Bueno, empezó el entretiempo. Empezó el entretiempo nomás. Atrás, que va a sacar atrás, de mano. Al ahora, meta, ahora me dicen cuánto va el partido, por favor. 2 a 1 gana el LTV. La tiene en buque. No, la perdió con Lea. Ahora sí, el LTV se tiene que tirar ahora, los cuatro abajo. Miren ahora, cuatro en la defensa. La tiene Mercurio que ahora empieza a Dream 7 a tratar de buscar el resultado. El empate podría ser una semana atrás. El tema de los penales. Bien, Bateman, está todo rayado. Cabecinha, simplemente empezó en modo Slenderman. La tiene Pichucha, Pichucha a la izquierda con Caestil, la tiene el centro al medio, queda abollando la pelota, revienta la defensa. ¿Tiene tiempo de LCB? Team out de LCB, que le quedan 50 segundos. 50 segundos tienen que terminar de... Tienen que tratar de que la arreglen 50 segundos. Encima no tienen cambio. No, está lloviendo. Está los huevos. Está lloviendo. El Enderman. Había quedado flotando con el lag. Empezó a complicarlo el tema a Pac-Man. Está con 44 horas de pin. Bajando. Va a sacar Pichucha de mano. Ojo que es un arma de doble filo el lag de Pac-Man, ¿eh? Sí, de última vez arriba de todo. No, pero cuando está así lagueado no se puede hacer nada. No. Por eso, que vaya arriba de todo, que no defienda, porque donde falla en la defensa es gol. La tiene Nas va a ser que no cuenta el saque tiempo, de mano. ¿A dónde? ¿Acérquese a alguien? No, filtrado, no. Quiso hacerlo para Embuqué, la agarró Caestil, la agarra Pituza, roba con Cabecinha que se quiere meter, busca el arco, a ver qué hace Cabecinha, que va perdiendo terreno, que prueba el arco, a ver si... Ay, no. Ya me empieza a dar para mis nervios. La tiene Caestil al medio, revienta. Ya empiezan a tirar el arco a ver si entra alguna. La tiene Good Flag. Saque en primera. Quiso darse la Pituza. La agarró igual Pituza. La cambia para Cabecinha. Cabecinha que quiere entrar. Tiene el centro. Oh, ¡gol! No. ¿Está bien? Pone el partido 2 a 2, Cabecinha había pateado con un ángulo desfavorable, pero Trapito lo ayudó con el rebote. Terminó. Se lo comió, ¿no? No, igual yo iba a decir algo. El gol, el gol es toda culpa de Mbuqué, que en el inicio de la jugada se quiere salir jugando y rebota con Morgan la pelota. Y de ahí sale la pelota por abajo. Ahí, muchachos, estás ganando 1 a 0. Reventa la pelota a la mierda. ¿Para qué querés salir jugando, Mbuqué? ¿Para qué? Vamos, con este resultado está ganando otra vez de 7. Tiene que meter un gol. Mbuqué busca el arco. ¡Ay, Dios! Tira el centro más rápido. La tiene Lea, que revienta nomás. La baja droga, la pone en circuito de vuelta para Javier Pastore en la banda izquierda. Ahora Javier Pastore quiere entrar, no puede. Mercurio que robó, lo va a buscar a Pituza. No, juega atrás con Caestil con Cabecinha. Cabecinha con Lea con Cabecinha. Buena triangulación del equipo. Sigue Cabecinha desbordando por la banda izquierda. Nas que lo presiona. Cabecinha tira el pase para Lea. Revienta Pegman, le cae a Cabecinha de vuelta. Nas que no lo deja avanzar. Cabecinha juega para atrás, Caestil que mete el centro, la baja Pac-Man, juega con Javier Pastore, no puede, termina robando Lea, está empatado el partido 2 a 2 en extra tiempo, tiene Caestil la bocha, Cabecinha por la banda izquierda, sigue Cabecinha, Embuqué que no lo deja avanzar, Caestil que tiene la bocha, casi la pierde Caestil, se la guía todo, Nas que revienta nomás. Y Good Flag que agarra la pelota, juega con Lea. Lea la abre con Mercurio. Mercurio que la baja con la mano. Empieza a ir Mercurio por la banda derecha. Lo presiona Morgan. Morgan que no lo deja pasar. Sí, terminó pasando Mercurio. Pase, gol. Liquidando el encuentro ya. 3 a 2. 4 a 2 en el global para Dream 7. Termina siendo ya muy difícil para que dé vuelta el resultado LCB. Al menos que Flaque se equivoque unas 3 veces más. Cabecinha.
acá Vecinia va por la banda izquierda, no puede. Lea que agarra esa pelota que habían punteado, cambió de banda, termina haciendo saque de mano que Morgan lo hace para que se termine el primer tiempo extra. Vamos al segundo. ¿Y algún resumen, muchachos, del partido? Yo está liquidado. ¡Largada, hermano! En cierta parte él se partió que te lo dejó desde el principio. Y él se ve, tiene que ir otra vez, tiene que ir a hacer el partido, otra vez tiene que ir a sufrir. No queda otra. Quedan 15 minutos más que los juegos se terminan en 5 minutos. Así que tiene que ir a buscar el juego. Tiene que ir a buscar el juego. Yo creo que se equivocó para mí en ese evento, sí, sí, parte del planteo, porque cuando tenía que ir a buscarlo no lo fue a buscar tanto, metió dos goles que si bien el segundo fue más de pedo, el primero fue un regalo también, y después no se metió, siguió jugando igual, y Pizjuta que pasó y le tiene castigo, ya está liquidado, 4-2 el partido, cuarto gol de Dream Seven, 5-2 en el global, ya está desmoronado los caballeros de la birra. Y que haga droga. Droga no puede hacer todo, lamentablemente. Yo creo que el SD se va a salir con el monicote nuevo para bueno, en el mercado de invierno. Que va a invierno. En el mercado de verano traiga un buen 9 que lo necesita. Y le echar la mierda a Fake que en este presentar el partido más importante de la. Me dijeron que Fake al final no estaba en la lista de la Copa Master porque en un momento lo liberaron y después lo volvieron a fichar, no sé por qué. Así que creo que por eso no está o algo así, no sé qué pasó. Que renuncien todo lo de la dirigencia, no, boludo. No entendí nada. ¡Ay, Dios mío! El gol que se comió. Otro gol, 5-2, disculpen que no lo grité, no me lo esperaba ni de cerca. 5-2 de Dream Seven. Y así el partido si de 7 jugaba en serio desde el comienzo. Sí, la verdad. Es que igual está jugando mal, ahora está jugando mal defensivamente el SB. Y encima la mala fortuna que los rebotes entran adentro. Sí, lo la pelota droga las tocó, pero rebotó adentro. No tuvo mucha suerte. Yo creo que el partido lo pierde el SB por parte de Poké. Que como dije, cuando tienen que reventar la bocha es a reventar. Tenés un partido ganado, no podés seguir buscando más goles contra un equipo que sabes que es el doble de superior que vos. Así que, no sé. Sinceramente, cuando lo empataron, yo pensé en el global, ¿no? Cuando lo empataron en el global, yo pensé que se iban a tirar todos abajo y iban a ir a buscar también, a los penales. En el primer partido, jugaron así, jugaron los cinco abajo, literal, ¿no? No es que es una forma de decir, o sea... Por ejemplo, a Mustache lo cargaban que jugaba 5 abajo contra Dream Seven. Pero fue un momento nada más que pasó eso. Mirá. Acá LCB en el primer partido jugó todo el tiempo así. No es que uno se quedaba arriba. Tuvo oportunidades de un par de fallas que tuvo Kai Steel en el primer partido que Javier Pastore no lo pudo aprovechar. Pero totalmente aislado como los dos goles que metió en este partido LCB. La tiene en Buqué. Embuqué por el medio, va por la banda derecha, no puede pasar, Cabecinha que termina perdiendo la... Dame la orden que lo mato. ¿A quién? Me mandó un mensaje, no entendí. Caestil. ¿Cómo? Dame la orden que lo mato, no sé a quién carajo. ¿Qué? Mercurio. Eso fue literal, Bueno, Cabecinha. Tiene Martinitra, un boludo. El padrino de MG, Cabecinha. La tiene Pastore que va entrando por el medio. Cae Steel que quiere pasar. Pemmen que no puede. Pituza que está ahí ferrándose en la defensa. Termina robando la pelota. Pase filtró a la derecha para Mercurio. Morgan que regala la pelota con Mercurio. La pisa Mercurio. Busca el centro. No, solo lo viste. Empieza a hacer la personal. Había reventado la defensa del CB. Y Lea que ahora está en el arco. Un track pasó a DCM. Tiene Kai Steel, juega atrás con Lea. Casi la regala. Cabecinha. Cabecinha que empieza a correr por la banda izquierda. Igual. Sigue Cabecinha. Va a buscar el centro. No. La roba en Buqué. Lo tiene Javier Pastore, pero no la pasa. La tiene Cabecinha ahora. Había robado la pelota.
Cada Vecinia que busca el centro, el medio, el... ¡Ay, ay, ay! Good flag, quedó la pelota desviada, con poca potencia, con el ouch que se escucha eventualmente. Termina ganando 5-2 Dream Seven, 6-2 en el global. Pasa de serie, pasa a la semifinal, esperando el resultado de los magios contra Galactic Boy. Que no sé cuándo va a ser. ¿Cuándo es el partido ese? ¿Tienen idea? ¿Está armado ya? La verdad no tengo ni idea. Sé que Galactic Boy había ganado 3-2 contra los magios. Faltaba la vuelta. 6-2 salió el partido global, ¿no? 6-2 en el global, sí. 6-2 en el global, ganó Dream Seven contra el LCB. Ahora Dream Seven está a la espera de que se resuelva el partido de vuelta de Galactic Boy contra los magios, donde Galactic Boy había ganado 3-2. Por la otra parte de la fase está Meteor Games esperando también en la semifinal al ganador entre Modo Diablo y Los Ángeles, donde Modo Diablo ganó 6-2, si no me equivoco, el partido de ida. Así que está el partido favorable para Modo Diablo y creo que se juega el viernes, si no me equivoco. No me estoy fijando, estoy tratando ya de hacerlo. Ya te digo, el viernes no veo partido todavía. No veo partido, entonces no sé qué dije. Todavía no está confirmado, El único partido que tenemos confirmado hasta la fecha es el de D7 contra LSB, que se juega por liga, todavía de copa. No tenemos una confirmación de otro partido de momento. Bueno, el que sí tenemos es el de los magios contra Galactic Boy, que se juega el sábado a las 10:30. Exactamente. Ese sí está. Que el resultado de ese partido estaría jugando contra Dream Seven. Así que bueno, ¿hasta el viernes o hasta el sábado? Hasta el sábado, ¿no? De momento hasta el sábado. Hasta el sábado por el momento. Nos vemos, muchachos. Ah, el sábado tenemos otro partido también. Mirá, se confirmaron tres. Tenemos a las 10:30 los magios contra Galactic Boy por la Copa Master, que define a ver quién pasa a la semifinal. LSB contra Dream Seven, pero por la liga esta vez. Y Los Ángeles contra Qualidachi a las 11:15 del sábado. Así que tenemos tres partidos ahora por el momento este sábado. Bien. Creo que no hay nada más para decir. Yo creo que lo único que quiero agregar es... Este partido, lo que hizo LSB, de ir a buscar el partido, es lo que dejó una generación de Bielcista. Yo lo único que quiero decir es eso de conformarse con perder 1-0, 3-0, perder 4-3 o perder 4-0, es perder, muchacho. Si el partido lo tenés y sabés que el otro equipo superior, salgan a ganarlo. No falten huevo, muchacho. Estos jugadores hoy tranquilamente podrían haber pasado el LCB por penales, muchachos, porque el Droga en el arco es para mí uno de los mejores y tenía que haber aprovechado eso y no lo aprovechó. Entonces, cosas que pasan en el partido, esperemos que la próxima jornada se nos dé un partido. La verdad que el partido de hoy estuvo entretenido, así que bueno, no sé si mis compañeros querrán decir algo. Sí, no, confirmo, para mí LCS llevó dos goles de regalo que nunca se mereció, se ganó un alargue con toda la ventaja para defender y no lo hizo, y yo creo que eso estaba justo. De 7 jugó 15 minutos serios y se comió 5 goles. Bueno, finalizamos ahora la transmisión. No hay nada más para decir, así. Yo, por lo menos. Solo ¿qué cosa? Sí que lo había arreglado, bro. Musashi contra partido viejo. Voy a decir que después mira la taberna autista, Toby, que te dejé el video. Bueno, muchachos. Bueno. Adiós. Chau, chau. Chau, chau.